Vas a abrazar las CBDCs y lo sabes. ¿Te vas a intentar resistir? No. Vas a ir corriendo a probarlas. En cuanto se apruebe la límica y estén ahí las wallets. Y lo sabes. No, yo no. ¿Sí? Todos. Entre otras cosas, porque no nos va a quedar más remedio. Y ahora os voy a explicar por qué. Pero antes, antes, eh, sobre todo porque mmm, las suspicacias. Eh, de mucha gente o de bueno de mucha gente la verdad es que de, de no demasiada gente pero bueno las suspicacias creo que son importantes y decir lo que hay pues bueno creo que no es nada malo vale entonces lo primero lo primero es tenemos un patrocinador vamos a hacer la semana que viene si no me equivoco ya es la semana que viene la competición de trading en Prime XBT vale pero antes de esto lo que yo quería era irnos a la operación abierta, porque hay mucha gente que me dice, no, porque tú analizas, tú dices, tal, y no uh, luego resulta que no, que no haces lo que dices. Bueno, pues para muestra un botón, aquí tengo la operación que se ha abierto en el momento que se rompió esta zona, se abrió, pum, y tenemos un 31,22% de beneficio, 2.344. Voy a quitar. Oh, me voy a quitar yo de medio, 2.342 dólares. La voy a cerrar, evidentemente. Estoy estaba esperando a cerrarla simplemente por aquello de, de tocar un poco las narices atrás a gente que, no, tú dices una cosa, que si youtubers, que si no sé qué, a ver, una cosa son los youtubers y otra cosa son gente que nos dedicamos a esto, que vivimos de esto. Eh, yo no soy un youtuber que te va a vender un curso. Yo me dedico a formar a gente. Yo me dedico a esto. ¿Quieres aprender esto? Pues mira, si ya tienes algo de conocimiento, tienes un curso muy majete, ¿vale? Que me dedico a eso, ¿vale? Me dedico a eso. ¿vale? En el cual vas a pegar un salto cuantitativo y cualitativo brutal. Si no tienes ni idea y nunca has hecho nada, no te preocupes tampoco, porque la semana que viene, la semana que viene, ya va a estar disponible al final de la semana un curso de iniciación con palabras muy simples para que cualquier persona pueda empezar en el mundo de las inversiones. Fijaros lo que estoy diciendo, en el mundo de las inversiones, del trading y de las criptomonedas. ¿Vale? De una forma muy llana. Que después quieres dar un paso importante y subir al siguiente escalón puedes hacerlo por otra parte me habéis preguntado muchos y de hecho estáis algunos comprando el curso el mini curso el taller de Fibonacci es espectacular el feedback que tengo por vuestra parte de momento es espectacular yo sé que es muy bueno es excelente un curso en el que al, quien no sepa mucho va a aprender cosas de trading va a aprender a utilizar y a configurar correctamente esa herramienta, a tener un montón de ventajas y además cinco estrategias de lujo. Cinco estrategias de lujo que si las sigues vas a ganar dinero. Si las sigues, bien. ¿Vale? Correcto. Bien, eh, dicho esto, lo di también digo, el canal VIP. Tenemos un canal VIP en el cual, eh, bueno, pues en general la gente que yo sepa hasta ahora, hemos mejorado mucho, está muy contenta, creo que está siendo muy didáctico, muy completo. Eh, la semana que viene... El día 13-14, eso es la semana que viene o la otra, bueno, sí, la semana que viene, 13-14 tendremos con Fiscal, lo conoceréis mucho de, eh, de Internet, de, de YouTube, eh, uno de los pues mejoras, eso yo creo que tienen, al menos que yo conozca, <laughs> eh, Fiscal, Fiscal, para hablar con vosotros, las preguntas que, que, que tengáis las podréis hacer, los que pertenezcáis, evidentemente, al Clubit y a, o seáis alumnos, evidentemente, estará abierto a todos. Así que bueno, de momento quería dejar claro esto y vamos a ir con la operación. Y yo directamente no me complico la vida y gente que dice: Ay, la cierra, a mercado, ya la cierra, 2300 pavetes y a tomar por saco. ¿Sabes? Punto pelota. Punto pelota. Venimos aquí, hacemos cataclash, cierro mi posición y me acabo de enfocar 2300 dolarcillos en este periodo de tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 20 velas. ¿Podría haberlo hecho antes? Sí. Pero tenía pendiente. Esta mañana no podía hacer el vídeo porque se me ha puesto enfermo el gato trader, pobedilla. Y te ha tenido un ictus. Está todavía ahí. No sabemos si lo vamos a tener que sacrificar al final mañana. Pero esto se hace. ¿Quieres aprender? Lo he dicho. Ahí. Ahí estamos. Que luego decís, no, es que no has dicho... Sí, lo he dicho no, mil veces. En fin, eh, vamos al lío. Una cosa importante que quería comentar, ya sabemos bueno, todo lo que son las noticias y ayer fue vergonzoso. Yo soy un fanático, ¿no? A mí me gusta mucho y más el día de ayer creo que era súper importante seguir las elecciones en Estados Unidos, seguir al día a día, si viendo estuve hasta las 5 y media de la mañana y justo a esa hora cuando me iba a dormir se, es cuando se me puso mal el gato, o sea que no he dormido nada estoy sin dormir, sin, absolutamente nada, cero, no he dormido nada eh, y fue vergonzoso porque yo a ratos pasaba por la sexta eh, como lo hacían, estaba estuve viendo lo online normalmente y, y era vergonzoso lo que decían cómo lo decían, cómo lo presentaban cómo intentaban presentar los datos como ellos creían que iban a salir y se metieron en un bofetón tremendo eh, pero era vergonzoso, era vergonzoso y ridículo Ridículo. Pero bueno, al final, eh, otro bofetón más que les ha dado, porque no hacía más que decir que no, que, que cuando ganaban eh, los republicanos la bolsa subía y solamente cuando ganaban los demócratas al día siguiente la bolsa subía. Ostión. Ya viste la semana pasada que era un momento en el que se podía ganar mucho dinero. Eh, había que estar ahí, evidentemente, y el riesgo está el placer, como decía James Bond. no Hay que estar ahí. Eh, dije lo de Tesla. Atentos a ese, ese tipo de empresas porque iban a subir. O iban a hostiarse. Podíamos estar en los dos, podemos entrar en cortos y podemos entrar en largos. Si estamos en el sitio adecuado. ¡Ay, ya! Pero es que yo no podía comprar Tesla en ese momento. Sí. Podías haber comprado Tesla. Si hicieras la formación que hacemos, sí hubieras podido comprar acciones de Tesla y sí le podías haber sacado partido. Sí podías haber comprado incluso Mara y le podías haber sacado el partido que se ha metido hoy un subidón que flipas. Pero. Como no te quieres formar, como ya lo sabes todo, pasa lo que pasa. En fin, venga, vamos al mercado y el mercado ha estado muy bien todo el día. Tenemos ya la dominancia del USDT por debajo de la zona siguiente de soporte. No solamente perdió el que estaba intentando mantener, sino que ha perdido el siguiente. ¿Vale? El camino. De, de los eh, 4.7 pero mmm, bueno aquí yo creo que va a parar un poquito eh, quizás reteste la zona y, pues, no, y luego ya continúe el camino que tiene que continuar sabíamos que teníamos una confluencia muy importante con esta línea de tendencia descendente más el retest de esta línea de tendencia ascendente Ahí había una confluencia fuerte eh, y además bueno pues los fundamentales han ayudado vale en este caso eh, teníamos que estar muy pendiente de ello ya lo sabíamos pero en el día anterior antes de que pasara nada ya esto vino a probar la zona de soporte que teníamos. ¿vale? Bien. Por otra parte, también teníamos confluencia con qué? Con el RSI. Intentó romperlo, falsa ruptura y nos vamos para abajo. Bien. En cuanto a los futuros del CME, bueno, pues hace una vela muy similar. Ya, por cierto, cerramos el gap. ¿vale? Para, para los gaperos, para los que... Ah, esto no. Pues ahí está. Cerró el gap y según cerró el gap, boom, para arriba. O sea, no, esto no fue en las elecciones ni nada, no. Vino, cerró el gap y empezó a subir. Ya está. Eh, y bueno, el mercado de spot, muy bien, de momento eh, el TP1, como podemos observar que, que ya medimos en su momento, nos hizo de resistencia en la zona, nos hizo de resistencia previa a la ruptura, rompimos tremendamente y estamos en el TP2 que nos hemos apoyado en él una, dos veces y... Ah, para arriba, para buscar nuevos máximos a cierre de vela, que bueno, estamos en ello, estamos ahí en la zona de 75.000, intentando, bueno, pues eh, cerrar ahí. Eh, ¿Qué es importante en todo esto? Pues que la zona de 70, este TP1, esta zona de 70 aproximadamente, sea soporte. Tenemos que venir a toquetear eh, ese soporte, quizás esta línea de tendencia, ya veremos. Que se nos acelera otra porque esto se empieza a poner, bueno, pues eh, tremendo. Pues aquí tenemos otra línea de tendencia, vamos a ponerla de color verde. Mejor y un poquito más gruesa para que se vea como las demás. Bueno, pues la, bueno por cierto, la zona de seguridad ni siquiera llegamos, nos apoyamos en la, en la, en la línea de tendencia. Eh, seguimos teniendo varias confluencias, pero bueno, de momento estas las vamos a quitar para que no nos distraigan. Eh, línea, bueno, perdón, vamos a diario. Línea principal de tendencia. Esta es la línea de tendencia del de ciclo, ¿vale? Importante. Línea de tendencia. Principal del momento actual. Línea acelerada. Una línea superacelerada. acelerada. Esta línea súper acelerada probablemente la perderemos en algún momento. ¿En favor de quién? De esta línea siguiente que está aquí acelerada. Y probablemente esta la perdamos en algún momento en favor de la línea de tendencia acelerada. ¿Vale? Bueno, principal del movimiento. Eh, ¿Dónde tenemos ahora mismo... Y Joder, esto creo que es básico, ¿no? ¿Dónde tenemos ahora mismo una zona en la cual. Y ahora vamos a ver lo de las CBCs, que os lo voy a explicar ahora, pero primero quería ver esto. Una zona en la cual. Vamos a quitar la línea amarilla del fin de semana. Son otra cosa que tenéis que poner sí o sí. De confluencia. Tenemos aquí una zona de soporte, sí. Y aquí tenemos también. Se perdón de resistencia. Y aquí tenemos una zona de soporte. Esta, bueno, la hemos validado porque ya se hizo. Fue una resistencia, fue soporte, ha sido soporte de retestiones, hemos ido arriba. Entonces, ¿ahora qué tenemos que testear? Pues tenemos que testear o deberíamos testear esta zona de los 69,5, aproximadamente, ¿vale? Con esta resistencia, después de romperla, apoyarnos en ella. Y también tendremos que testear la zona de 728, ¿vale? Estos cierres que tenemos aquí. Probablemente haremos aquí movimiento y lo retestearemos. ¿Sí? Eso es lo que yo creo. ¿Me puede equivocar? Por supuesto que sí. Estamos rompiendo y cerrando. Posiblemente cerremos en diario. Todavía no hemos cerrado, pero por encima del máximo histórico, o de del anterior. Ahora tenemos uno nuevo. Muy bien, muy bien. Zona de 75.000. Eh, Esto donde nos lleva, y vamos a hacer una medición muy facilona. ¿Vale? ¿Dónde nos lleva este retroceso? Y yo sé que muchos estáis deseando mirarlo. Toma, Jeroma, pastilla de goma. TP1, a punto de cumplirlo. Zona de 75, 750 hasta 77. TP2, Tachan, zona de 82 a 83, casi 84. ¿vale? Pero todavía tendremos que tocar, probablemente, si no hoy, mañana, la zona de 76 aproximadamente. ¿vale? Eh, ahí estamos cumpliendo, cumpliendo como Dios manda, como andan los cánones. En fin, eh, a ver que no me deja esto quitar, lo no me deja poner el texto. Vale, eh, esto en cuanto a Bitcoin, pero claro, ha sido un día muy completo, pero antes quiero hablar de las CBDCs. ¿Por qué quiero hablar de las CBDCs? Sí, me pues, voy a poner serio, me voy a poner aquí. Porque eh, están a punto de, de llegar, en breves lo tendremos ya a las pruebas, eh, ya veréis a todos los youtubers corriendo para enseñaros cómo funcionan, todos esos que reniegan de las CBDCs y demás, veréis que salen corriendo para enseñaros cómo funcionan, esos wallets, eh, fantásticos, maravillosos, bueno, toda esta mierda, ¿no? Eh, de siempre, de siempre, eh, por vender una, una visualización y un like a lo que sea. Eh, hay mucha gente que dice: No, porque yo voy a vivir en a a la montaña y voy a ir del trueque y voy a plantar plátanos y bananas y tomates y judías y voy a ir del trueque. ¿El trueque por qué desapareció? ¿Por qué murió? Más allá de que hay algún mercadillo por ahí en el que puedas truequear. Por comodidad. Primero, bueno, por la fiabilidad, evidentemente, y la confianza en que lo que te estaban dando era bueno o no bueno, qué garantías tenías, fiabilidad, o sea, y luego decir, eh, el valor que nos estamos intercambiando realmente es con el correcto. Eh, bueno, entonces el, el trueque al final se cambió por el dinero y lo que dio fue mucha comodidad. Ahora mismo ya estamos todos muy acomodados, o sea, no nos engañemos, pagos con tarjeta, pagos digitales, pagos con el móvil, pagos con el reloj. Los chavales jóvenes. Que es lo que vosotros los que seáis padres de verdad inculcarles por favor el puñetero eh, efectivo pero los chavales jóvenes ya están muertos en ese aspecto enseñarles el efectivo enseñarles aunque sea para fardar los billetes que, que lo lleven encima que siempre lleven un billete guardado en la cartera por si les pasa lo que le pasó al pobre chaval que se quedó en la catenaria del otro cutado, por no tener el teléfono funcionando y colarse o por mil cosas que, que pasasen. Da igual, ¿no? Pero al final fue una víctima del dinero digital. Que si te quedas sin, sin batería vas a estar jodido. Vas a depender de un puto aparato de mierda. Y lo vas a abrazar al final. Esto es... no va a quedar otra. ¿Por qué? Por comodidad. Igual que desapareció el trueque. No, no ha desaparecido. En mi pueblo hacemos trueque. Déjate de gilipolleces. Ha desaparecido el trueque. ¿Vale? Porque cuatro personas hablan que en el mundo. No. Necesitas algo de dinero, algo que te dé confianza, que sepas que eso, vale igual que se utilizó la sal en su día, igual que se utilizó el oro, igual que se utilizaron otros metales preciosos, y el dinero, que eso vale lo que dice que vale. Por comodidad vamos a estar ahí. Sí o sí. Entonces, Ahora bien, ¿a qué viene esto? ¿Qué no? ¿A qué viene esto? De que me digas que voy a abrazarlo. Te lo digo, y sobre todo para los más nuevos, empaparos bien de blockchain, empaparos bien del mercado cripto, empaparos bien de las cosas que funcionen, quitaros de mierdas, de verdad. Quitaros de mierdas y de truños. Yo he metido dinero en truños. Ir a lo principal: de cómo funciona, de qué, cómo va, de esas monedas que tenemos ahí de privacidad de unos cosas que os voy a decir de Bitcoin que os van a encantar de ah por cierto tengo para sortear en el canal wallet fría tendré esta y tendré la kilómetro cero que la abriré para ver cómo funciona mostraros cómo funciona vale y la kilómetro cero eh, se la regalaré a alguien que la quiera que venga de mis manos que confíe en mí ¿Vale? Porque claro, una, una, un banquilla abierto, ¿vale? Y la otra irá cerrada. ¿Vale? Sorteo. Tengo pendiente, por cierto, por cierto, soy un capullo, ¿vale? Enviar una camiseta, ¿vale? A ti, sí, Suso. La tengo, la tengo, me la he traído yo para enviarla yo. Porque jodo la que me han liado con eso. En fin. Y, y más cosas que tengo aquí para el canal, que estas navidades es, Navidad, es el turrón de chocolate, ¿vale? Entonces vamos a ir eh, regalando cositas que yo sé que os mola. Y bueno, yo encantado de que pues, le lleguen premios a gente que se acuerde de mí, no solamente cuando abre la taza del váter. Eh, en fin, lo dicho, ¿no? El, el dinero digital lo vamos a abrazar por comodidad. ¿vale? Por comodidad. Yo qué sé, en fin, chico, Aprender, ¿vale? Aprender de blockchain, aprender de esto, porque va a ser la única forma de que tengáis, aparte del efectivo mientras dure, tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes a que eso siga perdurando, la única forma de mover dinero digital por ahí. ¿Vale? ¿Ya me entendéis? En fin. Eh, vamos a, a volver a donde estamos. Me voy a quitar yo, porque tengo un careto muy feo, feo de narices. Eh, por aquí. Aquí. Sí, aquí, vale. Entonces, bueno, estamos con Bitcoin. Volvamos a ah, aquí. No, bueno, la línea de tendencia que dijimos en su día rompimos la, uh, la proyección de esta figura, de esta, de esta cuña que se abre. Um, ya sabemos que nos venía hasta en los 96.000. 97.000, más o menos. Mi objetivo del ciclo, ya sabéis que era entre 98 y 118. Este, este, este que tengo aquí. Es mi, mi objetivo sin, las, sin los ETFs. ¿vale? Con los ETFs ya veremos hasta dónde llegamos. Este terreno desconocido. Entramos ahora mismo entramos en terreno desconocido. ¿vale? Eh, total Market. Muy bien, muy bien. Aquí ha remado todo, han remado las altcoins. Habéis visto el subido en que ha pegado de altcoins. Tenemos hasta la cartera de altcoins en verde. O sea, eh, beneficios maravillosos, ¿no? Eso es un poco lo que buscábamos, un un, un, el revivir. Estamos en un pivote importantísimo, ¿vale? En el total market. Fijaros que eh, lo que es, lo que es el, el mercado, ¿no? No estamos en la capitalización total de mercado que había. Estamos, eh, era 2.7, estamos en 2.4 y, sin embargo, estamos en máximos históricos. Estamos viendo que hay mucho dinero que ya estaba dentro del mercado. No ha entrado dinero, no. Nos rompemos esos máximos históricos, veremos que además sí que ha regresado dinero, Dinero ¿vale? que había salido, pero dinero nuevo lo vamos a ver cuando se rompa ese máximo. Para que veáis un poquito cómo podéis averiguar si hay dinero nuevo o no en el mercado. La dominancia de Bitcoin que sigue subiendo está, está desatada, 60.67. Muy bien. El dólar, que a pesar de que el dólar se ha metido una subida tremenda, fijaros, qué curioso, ¿eh? Toque, toque. Toque, 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 toque y paro. Empiezo a retroceder. ¡Pam! Oye, si van a funcionar la línea de tendencia y todo, ¿eh? Increíble. Ahí está. Y las altcoins. Wow. Bueno, Zcash, una de las grandes. Ahí la tenemos, subiendo un 7,5%. Enhorabuena a los premiados, vamos a ir a por partes a la primera la parte más negativa, los cortos de Bitcoin, cae, precisamente ayer hablamos ¿no? del short squeeze en un momento dado que podía realizarse si pasaba alguna cosa de este tipo, pues bueno, han tenido que quitarse posiciones cortas y hemos tirado para arriba, no es un short squeeze en tu regla, un short squeeze en realidad en caída de este tipo, ¿vale? no esto, esto era algo, era una posibilidad dentro de, de ese baremo que, que manejábamos, eh, era la más probable que ganase Trump y que, bueno, esto se diese, pero bueno, luego ya cada uno pues actuó en función a lo que quiso, a lo que creí yo o, o gente que me parece muy lole que me parece muy correcto, además, sobre todo al principio cuando estás empezando, que ves los toros desde la barrera y luego cuando los hechos se producen, venga, vamos a ir en la función de la tendencia adelante, que es lo correcto. Lineware FIAR, RTM y MELOS. Cayendo un 3.44 después de la subida de ayer. Fijaros que ha hecho un doble suelo, pim pam. Ha cerrado y casi prácticamente llega a la zona de doble suelo que venía con. Con la línea de tendencia y la, y la zona horizontal. A partir de aquí le toca intentar seguir creciendo, a ir a, a por la zona de este máximo relativo anterior que tiene ahí, ¿no? Eh, Anfishers, y bueno, pues ya estamos en nada, ya estamos en nada y ya empezamos en la zona verde. Increíble, ¿eh? increíble. Vamos a la parte más positiva porque pepinazos importantes de los altcoins. Y muy bien, me alegro por mucha gente porque yo sé que tenéis la cartera desequilibrada y a veces la cabeza, ¿vale? Que, no sepa qué pago, colegios privados. Y bueno, pues, eh, vienen las seis madres mías, pero bueno, ahora vienen momentos de satisfacción, sobre todo cuando lleguen a esos precios de, de compra. Eh, cel Uniswaps, ARK, HTR, AVE, 24%. Reid, un 22,70, muy bien, rompiendo la zona. Injected, un 22,44, rompiendo la zona ya por la siguiente resistencia en 23,5%. Eh, Maker, toma ya, pim pam, estamos a punto de entrar también en beneficios en Maker. Así que fantástico, Rune un 17,62, muy, muy, muy bien. Tía un 18, o son protocolo otro 17, quito.com, un 16%. Dodge, una de las grandes, igual que Tesla, ¿vale? Que dije el otro día, cuidado, que Tesla pegará pepinazos si pasa esto, que era lo probable, y, y lo ha pegado. Eh, Río un 15,5%. Maravilloso, fantástico, saliendo a flote. Fanto el otro 15,5%. Uh, Zano, Benut, Dodge, que ya lo hemos visto, el casi 14%, Solana, bueno, Solana es maravilloso, esto es contra el euro, pero bueno, Tao, un 1370, también muy bien, la resistencia del STP1, eh, Cepul, un 12,5, Render también un 13%, Fed, un 1292, muy, muy, muy bien, ¿vale? De momento toda esta zona ascendente respetándola muy, muy, muy bien, Sui también está por ahí, bit 2 me un 1250, ¿eh? Está que se sale Bit2Me, increíble, impresionante. Hondo, o fondo. Bueno, pues ahí está. En zona de soporte, rebotando. Eh, Solana, Perpetual Contracts. Y Solana y 12.33. Bueno, pues hemos roto línea de tendencia. Vamos a ver muy bien el cierre. La zona de 181 era una primera zona objetivo. Este eh, eh, máximo. Ahora el siguiente, la siguiente zona objetivo la tenemos en 194. ¿Vale? Eh, siguiente objetivo, aquí deberíamos hacer un poco de banderita, relajarnos un poquito para irnos ya por los máximos a la zona de los 207-209. Eh, así que, bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, yo estoy muy contento, muy contento. Eh, trias uh, 12, muy bien. DAG, un 11.99. A si consigue romper esta zona, que es eh, súper importante. Eh, Harmony también, un 11.66. Eh, muy bien, está comportando muy bien. Todo esto es una zona de acumulación que está teniendo, con ruptura de línea de tendencia, pues bueno, le toca seguir creciendo coti también YASMI, 11.30 igual línea de tendencia, a ver si es capaz de romperla y ya irse a la zona de los dos centavos y medio de dólar uh, ORDI BLZ, OP bueno, PMVR, pues PP un 10, 86% maravilloso menos menos no me lo he vendido uh, AVAX, un 10.63, también, otra, otra de las buenas, ahí anda, para arriba, eh, HOT STX, otro 10.43, muy bien, MATIC, HOT MATIC, ahí está, a ver si rompe la línea de tendencia que tenemos aquí, pendiente, pero bueno, ahí va, pasito a pasito, HDX también está por aquí, IDEXPEAR, ONE INCH, un 9.83, joder, hay alguna gente, mucha gente muy contenta, a ver, yo sé que os falta todavía, ¿no? Por llegar a precios en algunos casos, pero bueno, que se vayan cumpliendo. Mina, cadena, también, venga, un 9.29. Link, un 9.42, fantástico también, ¿no? Eh, Melon, otro que se comporta muy bien. Técnicamente, Tita, un 9.25. Y ya le tocaba a Tita. Tita, Tita, Robertita. Eh, Engine Coin, Gala Games, un 9.35. Bien. Eh, Ki, Cava, Hart. Eh, tenemos un montón, ¿eh? qué bueno que estén además en porcentajes tan altos, todas por encima del 5%. Eh, ANKR, también un 8.65, Cardano también subiendo, increíble, que suba Cardano, ya Kusama también un 8.61, que también ha sufrido bastante, pues ya le hace falta un arranque, maná, todo lo que es metaverso, que bueno, no ha terminado de cuajar y bueno, pues a ver si. si por lo menos pega un impulso, ¿vale? Porque no están siendo capaces de hacer lo que deben. Maná es una de las abuelas y por lo menos está por encima. De estos mínimos decir, los ciclos anteriores, con lo cual puede hacer caja bastante buena a lo largo de este ciclo, lo que lo que, lo que dure el ciclo, ¿vale? IoTX también está muy bien. Bitcoin Cash <laughs> rompiendo los 3.70 y en la zona de la resistencia, de los 3.75 que tenemos que, que romper, pero bueno, bien, pin directamente a ver si la pasamos y nos vamos al siguiente pivote en la zona de los 4.45 para luego ya ir a por los 500. Um, Rose, Cake, ajo, cake, madre mía, cuánto tiempo sin verte, amigo. Pues ahí anda, intentando salir igual de, de ese sufrimiento de, de todo este cripto invierno de altcoins que ha sido tremendo. Eh, Arbitrum, esto no quiere decir que, que haya salido ya, eh, ni de coña. Todavía quedan movimientos de rupturas y demás. Esto es simplemente una reacción. No pensemos que esto ya es barra libre. Todavía no lo es. Zcash, bien, una de las grandes para mí. Filecoin 732. Grandes por lo que hace. ¿vale? Um, DOT, GLD, Basic Attention, Token, Flow, IOTA, Cílica. Ah, IOTA, un 7.31. A ver si es capaz de hacer algo en condiciones. Cardano en los 0.35. Bueno, pues a ver si podemos ir a por los 0.41. Que eso es ahora mismo su, su tumba donde tiene que, de donde tiene que salir. Litecoin también. 69, ya en 70 prácticamente, a ver si rompe la zona de los 75, que igual esa es su, su ruptura, su techo de cristal, ahora mismo el que tiene que romper. BET, 671, bien, zona de soporte justo, en confluencia con línea de tendencia, venga, rebote y al alza. Eh, celo, Polis, 0,14. Y <laughs> venga, que nos vamos a otra vez a beneficios. ayer Finance, CDR si Finance, que está en 4.877. Estuvo en 100.000, imaginaos Bitcoin, ¿vale? Compound, un 43, ahí está muy, muy bien, sube un 640 al alza. Caspa también. Por encima de los 11 centavos, ya por los 12, perfecto. Eh, Chile también un 630. Este es tremendo, es muy, muy bien en general. Se ha comportado el mercado. Storch, que para traer es bastante buena técnicamente. XRP, que estaba ahí, que sí, que no, que no, que sí. Bueno, pues por aquí aparece ya contra el euro. Eh, Polkadot 586. A ver si también otra de las que tiene que salir a la alza. Eh, Vibere, te tiene un Classic, Ucoin Shares, Eder Hasgraph, un 538, muy bien. Vale, y poco más que añadirse, ¿verdad? verdad chicos, muy bien las altcoins en general, se han portado, han tirado de la mano, han arramplado han, han hacia adelante. Nakamoto Games también, casi un 5, Shiba Inu, casi otro 5, después del de día de ayer que también subió. Así que bueno, en fin, sobre todo, enhorabuena a los premiados, eh, aprovechar bien la ocasión, aprovechar para hacer las ventas que tengáis que hacer. Si habéis ponderado y habéis mejorado medias, bueno, pues eh, posiblemente haya algún momento para hacer ventas. Estos señores de los ETFs, que fijaros que han salido disparados eh, a romper también sus máximos históricos, eso también es una buena señal. Pero mm, mañana tenemos, eh, bueno, están reunido el FOM, mañana tenemos las declaraciones del Power Ranger. Eh, y después de un jueves que viene, un viernes, de recogida de beneficios, ¿vale? En bolsas, como norma general. Y esto se traslada también a criptomonedas. Así que no lo perdáis. No lo perdáis porque se nos lo va a la olla y, joder, no vendí. Bueno, venga, 75.220 en este momento. Nuevos máximos históricos que a cada minuto se siguen rompiendo. Eh, y lo que te rondaré, Morena. Por fin arrancamos. Por fin se han cumplido muchas de las cosas. Encima, pues si se va a rebajar el precio del dinero... Esperemos que sean 0,25 puntos, que no hagan ninguna jugarreta, porque están. Eh, hay muchos medios de comunicación que son unos hijos de puta. Y están intentando meterle miedo a la gente. No, porque ya veréis, ahora que está Trump, le va a hacer una jugarreta, el phone a Trump, porque tal, porque cual, que no, que no, que son gente que se debe a su trabajo, que no hacen locuras, porque les puede meter en la cárcel, si hacen alguna gilipollas de ese tipo, y no se la van a jugar. Para lo que me queda en el comentario me cago dentro que suele decir no eh, el que sí lo lleva un poquito mal va a ser el, del, el director de la SEC el presidente de la SEC y yo creo que ese va a ser un, un fusilamiento rápido 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 no quisiera estar en su pellejo eh, y van a poner a un presidente en la fe de la SEC perdón que es proscripto. Ya se sabe quién va a ser, así que empezar a tomar nota. Porque cuando el 20 de enero llegue la toma de posesión, que todavía para esto esto nos quedan unos meses, o sea que relax, que aquí todavía tenemos chicha y limonada eh, y las cosas empiezan a cambiar, decisiones y demás. Bueno, pues hay partido que sacar y sobre todo guardar liquidez para los retrocesos que van a venir. No nos olvidemos nunca de eso. En fin, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir como chacatela, guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.